En México, la diabetes mellitus es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. Solo en 2010 causó cerca de 83.000 defunciones en el país. En este padecimiento, el nivel de glucosa en la sangre está elevado debido a que el cuerpo no produce o utiliza adecuadamente la insulina, que es la hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa proveniente de los alimentos en energía. Sin la suficiente insulina, el azúcar se mantiene en la sangre y con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Cuando hay sobrepeso y obesidad, esta condición de aumento en la masa grasa, lo decía hace un momento, condiciona un ambiente proinflamatorio. Se crea cierta resistencia a la insulina, que es la hormona que va a regular el ingreso de esa glucosa fisiológicamente normal al organismo, a las células, para obtener energía. Pero si hay una gran cantidad de tejido adiposo, esto no se puede llevar a cabo con normalidad. Entonces, se incrementan los niveles de nuestra glucosa en sangre y eso condiciona muchas alteraciones. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han desarrollado proyectos en los que estudian la expresión de ciertos genes en respuesta a complementos con omega 3 en pacientes mujeres y niños con obesidad de grado mórbido. Además, en sus estudios han observado los efectos benéficos que el ejercicio cardiovascular tiene en el cuerpo. Y hemos visto que el efecto del ejercicio es muy benéfico, esto ya lo sabemos de toda la vida, pero bueno, nosotros lo hemos podido comprobar, además de que el ejercicio modula de manera favorable la expresión de ciertos genes que tienen una influencia metabólica. ¿Para qué? Para que el organismo responda de una mejor manera, disminuyendo ese grado de adiposidad. La diabetes tiene severos impactos en la salud. Uno de ellos es la ceguera, insuficiencia renal, impotencia sexual, además de amputaciones por las lesiones que provoca en los pies. Debido a que esta enfermedad es un problema de salud pública, es preciso que cada vez se formen más recursos humanos que lo atiendan. Y ello ocurre en el Laboratorio de Biología Molecular de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional. Y algo muy importante, la formación de recursos humanos, ¿sí?, en estos proyectos. Desde nivel vocacional tenemos incluidos alumnos que pueden venir a hacer el servicio social, posteriormente incorporarse también cuando están haciendo la licenciatura en el área de la salud o cualquier otra área, puesto que es muy importante en estos campos y en estos problemas que tienen un fuerte componente social la interdisciplinariedad. Y los mismos estudiantes se sienten comprometidos con contribuir con soluciones médicas para la población. Yo estoy trabajando con unos microRNAs que nos van a permitir saber si esos pueden participar como diagnóstico precisamente en la obesidad, en que fue utilizado como biomarcadores y principalmente que fueran partícipes en la prevención de la obesidad desde los niños. Entre las recomendaciones para prevenir esta enfermedad, destacan tener una alimentación alta en fibra, moderar el consumo de alimentos con alto contenido calórico y de carbohidratos, disminuir los alimentos altos en grasas saturadas y trans, realizar actividad física con regularidad, moderar el consumo del alcohol, evitar las bebidas azucaradas y refrescos, además de no fumar.